señores y señoritas, ¿cómo estamos? Semana 4, Shadowgun, top 5, disque semanal. Al final del video les voy a explicar ese tipo de cosas, pero por ahora estamos deleitándonos con 5 jugadas de pros completos. Señores, puesto número 5, una jugada que me dejó con la boca abierta, es el WTF de la semana. WTF. Bueno, señores, como saben, últimamente el juego ha estado bien lag, bien bugueado. Y quiero que vean este WTF, señores. Quiero que vean cómo mata esta persona. Busca objetivo, viene listo, mata a bala fantasma. ¡Qué hermoso, señores! Ahí va en slow motion. ¿Qué pasó, señores? Bueno, lo que pasó es que este compañero tiró su botiquín y disparó y le pegó a su botiquín y mató al vato al fondo. ¡Qué raro, ¿no? Atravesar cosas para matar a gente. Bien. ¡Alguien! ¡Ton número 4, señores! Son estas jugadas que dicen que valen la pena. Es una jugada bastante buena. Recuerden que siempre los gameplays están abajo en la descripción para que los vean completos. Bueno, se lleva la primera kill, se lleva la segunda kill. Quieren asegurar la bandera. ¿Sabes qué dice este compañero? Yo voy a matar gente, ustedes tomen la bandera. Esos son equipos, señores, esos son equipos. Viene buscando su triple, viene buscando su triple. Y no, no puede cazar un triple. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es oportunidad. Triple kill, señores, va por su cuadra, va por su cuadra. ¡Tenga! ¡Cuadra kill! Y sí, señores, ¿cómo mataron a este tipo? De la forma más humillante posible que te puedan matar. ¡Tenga! En toda la cara. Puesto número 3. ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Veamos esta jugada repartiendo amor y cariño con la escopeta. Señores, what the fuck. Estas personas yo las quiero en mi equipo. Mírenlo cómo va entrando. Mi muerte hacker, tengo pa' todos, dice. Aquí está su papeto. Y llega, les mete una bola de escopetazos en la carota. O sea, a todos. O sea, hace una partida de la muerte. Muerte, o sea, mi respeto. Véanlo completo, señores, wow. Puesto número 2. Cuidado con la calidad, señores. No se dejen engañar. En la descripción lo podrán ver mucho mejor que aquí. Pero este tipo también, escopeta, misma pantalla, está destripando a todo aquel que se encuentra. Solo que la diferencia es que este tipo no tiene radar y este tipo no se le llevan usando nada más escopeta, por lo cual es mucho mejor que el anterior. O sea, que no sabe, está batallando más. Y por eso está en el puesto número 2. Puesto número 1. Señores, esta jugada fue extraña, güey. Fue muy extraña, es una partida de puros campers. Vean cómo se encuentra una bola de campers. Nadie puede matarse, güey. Lleva una segunda kill. No puede matar a nadie, es todo a cámara rápida. Pero, o sea, va a triple kill, señores. Va a triple kill. Y sí, aquí miren, señores, para que no digan el dog está inventando cosas. Esta gente son camperos. Lanza granada al aire, mata a uno. Lanza otra granada al asa, mata a dos. Triple kill, señores. Viene, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, venga para acá, hitmarker. No lo mata, se lo gana, no, no se lo matan. Ahí está, señores, cuadra kill. Toma la bandera y se deciden ir todos a la bandera al mismo tiempo. O sea, son una bola de campers. O sea, me encanta cuando todo el equipo se pone de acuerdo para sacar a los campers de ese lugar. Y sí, señores, ya perdió la racha de muertes. Pero lo importante es que este tipo es la riata. Y bueno, señores, el Camtasia se me había traqueado. Y vamos a pausear esta serie de Shadowgun por el momento, porque es muy difícil mantenerla activa. Así es que no se preocupen, señores. Shadowgun Top Jugadas va a volver alguna vez. Es que la vamos a dejar en pause por el momento. O sea, perdón, pero, o sea, hay cositas prioritarias, por decir así. Y nada, señores. O sea, yo sé que ustedes quieren mandar sus videos, lo que ustedes quieran. Pero no importa, señores. Mándenselos al señor Pollo. Mándenselos al señor Pollo. Y sí, el señor Pollo está en la descripción del video. Para que le vayan a dar like y se unan a sus, no sé, a su gallinero o algo así. Pero bueno, señores, muchas gracias por participar y nos vemos en la semana 5 o como quien dice, el top 5, cuando lo vuelva a subir. O sea, yo voy a decirles cuando ya sea un buen momento. Me imagino que para las vacaciones, que vendría siendo de junio, por ahí, volvería el top. Porque hay más tiempo, más relajado, todo el mundo puede jugar más y puede haber más clips. Muchas, muchas gracias a los participantes, felicidades y nos vemos en el siguiente... ¿Video? Y en el siguiente top no creo, en el siguiente video.